Ahora, sí, señor presidente, sabe usted cómo son las cosas. He venido aquí con una propuesta asisada que propone negociar con la concesionaria. No canto da propuesta que es mayoritariamente asumida para la propia plataforma en defensa de la sanidad pública, que ir a pleito. Y lo hago precisamente por sentido político de aforrar un proceso que puede durar meses y que puede acabar dictaminando en sentencia, evidentemente, a recuperación por fraude cometido. Por lo tanto, una resolución culposa, que así se llama técnicamente, y aforrar algo que puede ser mucho más costoso que simplemente adquirir. ¿O qué? A sociedades. Comprar a sociedades, no un hospital. Porque a sociedades, concesionaria es una sociedad anónima. ¿Y qué o que vale una sociedad anónima? Vale conforme a balance o activo menos o pasivo exigible. Es elemental. Y si usted coge o activo y o pasivo exigible, ¿o que queda a cantidades de aproximadamente 70 millones? Si ustedes no saben eso, y si a señora Muñoz, que parece que tampoco sabe, es que era un incompetente cuando estuvo, naturalmente, en la consellería, y naturalmente, por eso fichas más marrachadas que hacía, porque podía hacerlas bien. Hay que saber hacer fraudes también, y no de gilipollas. ¿De no quieren? ¿Ustedes quieren guerra? Pues téñena, téñena en Vigo. Y los enemigos de Vigo no somos ni nos, ni a marea, o como se chame, que yo son como me chame, dame igual. Señores, querido Abel López, acepto evidentemente a vosa enmienda de adición. Abel Losada, acepto a vosa enmienda de adición porque esto evidentemente complementa. En cambio, me parece que a primera de modificar engadir es engadido, no porque o menos oneroso que o plantexo. Y está documentado con los balances auditados por la auditoría, la propia empresa. En esas condiciones, señores del Partido Popular, solo les puedo recomendar que sigan así. A su derrota es inexorable, con beiras o sin beiras, sin mesías que no hay falta en este país, por la ciudadanía que está farta de ustedes. Es una derrota inexorable. ¿Saben por eso están amarrados ahí? ¿Por qué? Anteponen o sea, enfeudamento con los sátrapas que estafan a toda la ciudadanía del Estado español, esos corruptos. Esos corruptos todos están podres, un partido podre de abajo para arriba. Anteponen eso a sus obligados con los ciudadanos que votaron. Por eso van a llevar una albazada. Y entre todos votaremos dos países, como diría Fole, matar no te mataré, no tenemos esa intención mate, a perder. Gracias, pero hay que votar de España, que era Galicia. Gracias, nada señor Veiras. Pasamos a la siguiente proposición de ley, que es del Grupo Parlamentario Popular de Galicia, por iniciativa de don Pedro Puy Fraga. Chamo yo orden. Señor Veiras. Señor Veiras, artículo 108, queda expulsado, señor Veiras. Señor Veiras, expulsado. Suspendo pleno. Expulsado, señor Veiras. Artículo... Suspensión es de 15 días y después verá a mesa a correspondiente. No, el pleno ahora se reanudeo. Suspendino para que abandonara el señor Veiras su pleno. Ahora...